El podcast de La Repera llevamos con él desde el 1 de octubre de 2021, que tras la pandemia, a mí, por ejemplo, se me fue al garete el emprendimiento que yo tenía, decidí volver a mi pueblo, y en mi pueblo es donde coincidí con estas dos señoritas, que ellas son emprendedoras rurales de allí y demás. Vimos que había una necesidad de entender la digitalización para las emprendedoras rurales que estaban muy ancladas en la venta anterior a la pandemia. Entonces, ahí es donde surgió. Dijimos, oye, pues nos vamos a juntar y vamos a hacer un podcast. ¿Perdón? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué es un podcast? ¿Un podcast? ¿Un qué? De ahí también viene un poco el nombre de nuestro proyecto. No pasa nada por no saber pronunciar la palabra podcast. Todo lo podemos aprender siempre y cuando haya alguien al otro lado explicándonos de una manera y en un lenguaje que todas sepamos entender. Un lugar en el que no sentirnos juzgadas, en el que hablar libremente de nuestras movidas, de los problemas que nos pasan a diario como emprendedoras rurales, que no son pocos, y también una ventanita a ese momento digitalización, pero de una manera muy de andar por casa, sin tecnicismo, sin necesidad de hablar constantemente en términos en inglés que no entendemos y que parece que todo el mundo sabe y que nosotras no. Entonces, es un poco ese espacio en el que no solo dar a conocer otros proyectos de emprendedoras rurales, sino también acercar a las emprendedoras rurales a la figura que nosotras denominamos las maestras, que son a las que invitamos a venir a cada episodio del podcast para que nos aclaren de qué va la movida digital de turno en la que están inmersas ellas. El podcast de La Repera es el eje central del contenido de Eres La Repera, que es la primera comunidad de emprendedoras rurales en versión digital de toda la España española. Estamos en todas las plataformas de escucha de podcast, estamos canal de YouTube, porque ahora somos youtubers, y tenemos una newsletter que, en vez de newsletter, nosotras decimos gacetilla para que lo podamos entender todas. El premio está gastado ya, ese ya lo tenemos gastado, porque lo tenemos gastado en que queremos seguir invirtiendo en no solo en aumentar y dar más visibilidad a la comunidad, sino que el proyecto que tenemos, el siguiente escalón que queremos dar, es abrir el primer mercado de venta exclusiva de productos y servicios de emprendedoras rurales de España. Y, a ver, es una palmadita en la espalda que, como dicen mis compañeras normalmente, que no nos la suele dar nadie, y eso ayuda mucho a seguir luchando por lo que nosotras queremos, por poner a nuestro pueblo, a Sacramenia, en el mapa, que también era uno de los motivos, sino por poder ayudar al resto de emprendedoras rurales. Rural con nombre de mujer.